estuvieron presentes cerca de 30 alcaldes ahí de la asociación, y fue para darle seguimiento a la invitación que hizo el alcalde al segundo foro económico binacional, que pues sumamente contento por el resultado, un gran apoyo por la asociación de los alcaldes de Maricopa, y pues ya con la buena expectativa de que viene mucha gente allá de Arizona para el segundo foro. ¿Cuánta gente está confirmada hasta este momento? Ahorita tenemos confirmadas 70 de estado de Arizona y tenemos confirmados 45 de aquí del estado de Sonora, sobre todo alcaldes, ¿no? ¿Las fechas de este evento, del foro? Serán el próximo 10 y 11 de abril en la Asociación de Agentes Aduanales. Serán 2 días, y también viene también a participar la directora ejecutiva de la región Calibaja, que viene a dar una ponencia en materia de ver cómo ellos han avanzado en California y Baja California, y recomendar las estrategias que deberíamos de implementar para la megaregión Arizona. Y también viene el secretario general de la FENAM, que es la Federación Nacional de Municipios de México. Viene el secretario general, el señor Arredondo, que también viene a sumarse a este esfuerzo, que está viendo el gran interés de cómo nos estamos sumando, cómo nos estamos organizando, sobre todo en el estado de Sonora, de los alcaldes. Y esta, gracias a la iniciativa del alcalde, del licenciado Ramón Guzmán, de que esto viene a dar un segundo paso muy importante en estrechar y enlazar a los municipios de Arizona y Sonora, y a trabajar en una permanencia de colaboración.